Auspicia este segmento SKF. Le pregunto, usted cuando conduce un vehículo, ¿qué elemento usa con mayor frecuencia? Y me va a decir, bueno, la caja de cambio, los frenos de embrague. No, señor, el volante. Es el elemento que usted está todo el día prendido a él. ¿Qué significa eso? Un sistema de dirección, o sea, conducir el vehículo. Es tan importante como cualquier otro sistema. Yo le diría el más importante. Usted podrá tener el mejor motor, los mejores frenos, la carrocería más aerodinámica, todo lo que usted tenga gana, pero si no lo puede conducir no sirve absolutamente para nada. ¿Estamos en claro con esto? ¿Cómo es un sistema de dirección? Está condicionado un montón de cosas, pero si yo tuviese que darle cómo sería una dirección segura, le diría, primero, que el vehículo se mantenga en línea recta. Y no me diga que alguna vez no le pasó de estar manejando alguno que venía para acá, que venía para allá, que tiene que estar volanteando. Eso es signo que está mal alineado el vehículo, que tiene juego en la dirección, que la presión de los neumáticos es incorrecto y eso lo hace sentir inseguro. Otro tema, pasa un camión, viene turbulencia y el vehículo se le quiere descontrolar. Hay viento lateral y el vehículo se le quiere descontrolar. Llueve y le cuesta mantenerlo derecho. ¿Cómo logra usted hacer todo eso? Con la dirección. Excluyamos todo lo demás que tiene que funcionar bien. La presión del neumático tiene que ser correcto, todo el vehículo tiene que estar estable, la amortiguación, pero usted sigue siendo el director de orquesta. Si para mover la batuta, le hace el volante, usted se equivoca, el vehículo va a pagar las consecuencias, pero la orquesta, que es todo lo que viene después de eso, tiene que responder. Y eso depende de la calidad del sistema, de los componentes del sistema. Si por la razón que fuera usted tiene que repararla, asegúrese de usar componentes de calidad, componentes que sean realmente desarrollados y probados, validados, para que usted los reemplace. Es la confiabilidad de su vehículo y es su seguridad y la de quienes lo acompañan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Autotécnica TV. Videos exclusivos y la evolución del mundo automotor. Suscríbete ya.